Bien, comenzando con el concepto de matrices, debemos saber cómo funcionan las zonas de oferta y demanda dentro del trading institucional. En el trading institucional, podemos aplicar la teoría de oferta y demanda aplicada en el price action específicamente dentro de un rango determinado en las gráficas. Se basa en la medición de una matriz o también conocido como un rango de precio entre máximos y mínimos. Sabemos que. Eh, podemos utilizar la herramienta del Fibonacci para poder utilizar estas zonas de oferta y demanda. El algoritmo interbancario trabaja en función de matrices premium y discount, oferta y demanda, y está también configurado para conseguir alcanzar las liquidez interna y externa que reposa por encima de máximos, por debajo de mínimos o que se encuentra dentro de estos rangos de precio eso es una liquidez que está expuesta para ser tomada y de esa manera puede ser una entrega de precios eficientes. Vamos a hablar de las matrices de precio, en este caso las zonas premium y zonas disco. Conozca las matrices de oferta y demanda. En esta lámina que estamos viendo a continuación, eh, es, tenemos un esquema de oferta y demanda, ¿okay? que no es más... Eh, que un eje de coordenadas en donde estamos viendo el precio y eh, unidad o cantidad. En este caso, tenemos referenciado a la mano derecha o hacia la derecha el producto activo o instrumento que estemos cotizando o que se esté cotizando, que se esté valorando en una matriz de precio. Y hacia arriba tenemos la valorización de ese producto activo o instrumento financiero. Es por eso que ustedes cuando operan en las gráficas eh, están representadas en gráficas de líneas, barras, tics entre otros, y eh, se utiliza un eje de coordenadas. Un eje de coordenadas que te especifica en el MetaTrader o bien sea en la plataforma WebTrader o Ctrader que utilices para operar, eh, vas a ver que el precio eh, dentro de la plataforma se encuentra en la mano derecha, en el eje de coordenadas, un plano cartesiano eh, dibujado en la, en, en la parte derecha, y vas a ver eh, en los días que están dibujados en la parte inferior de la gráfica. Esto lo que podemos ver en el crecimiento de la gráfica o en, en los movimientos bajistas, vas a ver una apreciación o una depreciación del costo o del valor del instrumento o del activo que estés comercializando. En este caso estamos viendo un esquema de una matriz de precio, en este caso una zona rosada que la podemos definir como zona oferta o también llamada premium y tenemos la oferta la zona de demanda perdón eh, que es llamada eh, discount hay un punto de equilibrio que es el punto medio ok que es donde se realizan los precios equilibrados y es importante que conozcamos esta información. Sabemos que cuando tenemos precios muy altos eh, se denomina surplus o exceso de oferta. Y cuando tenemos precios muy bajos, se eh, realiza lo que es la del exceso de demanda. Entonces, en este caso, eh, siempre, eh, por lo general, en muchos casos, eh, se busca un equilibrio de los precios. Es por eso que muchas veces cuando ustedes operan o cuando ustedes eh, comercializan un instrumento financiero, el punto de equilibrio o el punto del 50% de ese rango de medición eh, es muy importante porque el precio, por lo general, tiene buenas reacciones dentro de la zona del equilibrio. Conociendo esto, ustedes pueden utilizar la herramienta del Fibonacci para trazar un máximo y un mínimo en un rango cotizado. Entre los precios establecidos por las instituciones, por ejemplo, si estamos operando un activo que está eh, prácticamente en un precio, por lo menos en el euro dólar, eh, tenemos un precio en el 1.17 cerrado, 1.1700, y el otro máximo se ha generado en el 1.1800, ese rango de 100 puntos o 100 pips es el rango de trabajo de las instituciones. Tú vas a medir un Fibonacci entre ese mínimo y ese máximo para poder buscar retrocesos si estás buscando mercados alcistas, para buscar mercados que se coticen por debajo del 1,1750, es decir, en la mitad es el equilibrio. Vas a buscar precios por debajo de ese nivel para poder eh, ejecutar tu operación de compra si vas alcista. Entonces, dicho esto, entendiendo un poco el esquema de la oferta y la demanda, eh, nosotros estamos buscando vender caro y comprar barato. Es una ciencia bastante simple. Eh, entendido esto, lo trasladamos a las gráficas y se pudiera ver de esta forma. Tú vas a tener un máximo y un mínimo identificado, sea la temporalidad que sea, y tú vas a poder buscar negociaciones, tanto en zonas de oferta o zonas de demanda, buscando los altos más altos o los bajos más bajos como punto de toma de liquidez. Ahora bien, vamos a ver esto trasladado a las gráficas. Estamos en una gráfica mensual en donde tenemos una vela, eh, que es una vela alcista. Supongamos que venimos de un impulso alcista y se ha formado esa vela mensual, esa vela positiva. Es una vela que arrancó... Eh, de manera, o sea, esta zona hizo la apertura, hizo un movimiento bajista, eh, creció hacia arriba, dejó un máximo y tuvo un cierre. En ese mes ya ha cerrado esa vela y al siguiente mes eh, aparece con una pequeña diferencia. Nosotros sabemos que esta diferencia de altitud, si abre más bajo o más alto, eso significa un gap en el mercado. En otras temporalidades se va a ver más claro. Cuando nos bajamos acá, ya tenemos el open de esta vela de este mes que inició. El precio sube. Ok. Sube a una zona de premium o de oferta, que es la zona rosada. Si nosotros tratamos de trasladar la mente o la visión a esta gráfica, nosotros estamos tomando el máximo, que es el previous monthly high, o el alto anterior del mes, y el bajo más bajo del, del mes anterior. Dentro de ese rango de precio, entre el mínimo y el máximo, al siguiente mes van a ocurrir muchas cosas. O sea, el precio en H1, en el M15, en M30, en otras temporalidades, vas a ver que el precio va a estar oscilando, primero consolidado, luego va a tener una subida, va a alcanzar esta zona y va a empezar a bajar, a bajar, a bajar y se va a desplomar, que es lo que se va a ver como una sola vela mensual bajista. Entonces el precio va a haber alcanzado zonas eh, de premium, que es la zona rosada del rango anterior, mm, de lo más caro posible para venderse. Las instituciones están configuradas para utilizar esos niveles de referencia, valga la redundancia, institucional, para poder vender en puntos claves que hayan dejado en el pasado como huellas de precio, que son los order blocks o... Bloques de orden institucional, bloques de pedido, bloques de mitigación, Fair Value Gaps, que son las brechas de valor razonable, tenemos eh, Liquidity Voice, que son los vacíos de liquidez, entre otros términos que vas a ir aprendiendo a lo largo de este curso. Ahora, si nosotros ya en la primera clase identificamos que el precio sabe o busca cotizarse lo más alto posible y sus objetivos son los máximos, o mínimos anteriores, si yo voy a ejecutar una venta acá, mi take profit o mi objetivo del mes va a ser, este mes va a ser los mínimos del mes anterior, si yo reconozco, de alguna manera identifico que me encuentro en un sesgo direccional bajista. Si ya yo he identificado un sesgo direccional bajista, donde sé que ya yo estoy entrando lo más caro posible, el algoritmo va a buscar erradicar los participantes de los posibles compradores de inicio de mes. Todas esas personas que empezaron a comprar acá en este mes en particular, el mercado va a buscar tomar esos stops y esto es cíclico, ¿ok? Obviamente siempre van a haber ganadores en el mercado, van a haber vendedores que pudieron aprovechar la tendencia. Aquí en la zona alta habían vendedores y aquí habían compradores. Evidentemente detrás del vidrio, detrás del vidrio, detrás del espejo, ellos saben dónde está reposando la mayor cantidad de liquidez o dinero en el mercado. Y si el mercado se mueve, mueve al abajo tiene el interés de buscar mercados o precios más bajos es porque eh, por debajo de mínimos hay mucha liquidez interesante o mucho interés eh, que reposa por debajo de esos mínimos trasladando esto este ejemplo a una gráfica semanal ya tenemos el máximo y el mínimo okay, del mes anterior en cuatro velas semanales y fíjense como el precio inmediatamente desde zonas caras o zonas eh, premium el precio empieza a buscar interés de bajar ok lo desglosamos acá un poco más agregándole una nueva vela fíjense que teníamos la vela mensual la primera vela mensual el mes baja y este nuevo mes me ha generado el previous monthly high y el previous eh, monthly low o sea, el alto más alto del mes anterior y el bajo más bajo del mes anterior. Al siguiente mes, ¿okay? a pesar de que la vela cerró aquí, el precio puede manipular o puede buscar cotizarse lo más alto posible porque la dirección del precio o la tendencia es bajista. Y ellos antes de irse a la baja van a tratar de subir el precio a lo más caro posible inyectando liquidez, inyectando posiciones a una zona premium que es la área rosada tomando en referencia el alto y el bajo, tú puedes utilizar un Fibonacci, trazas un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo, te va a dar una zona del 50%, tal como lo aprendiste en la clase anterior. Y vas a ver que esto se va a relacionar con el 61.8, 75, 79%. Esos niveles de Fibonacci no quiere decir que sean mágicos, sino que corresponden a las zonas de Premium y Discount o de zonas de oferta y demanda dentro de un rango o una matriz. Entonces aquí es donde todas las cosas empiezan a hacer clic en tu cabeza y empiezan como un engranaje a calzar. Eh, en toda esta teoría. Entonces, estas son herramientas que vas a ir desarrollando y aprendiendo a medida que vayamos avanzando para que puedas utilizarla en tu operativa. Nos trasladamos acá a la gráfica semanal, teníamos la bajada, ya tenemos determinado un máximo y un mínimo y fíjate cómo al aperturar el mes, el mes empieza a subir, empieza a subir en una, dos, tres, cuatro semanas, el precio alcanza niveles de liquidez que posiblemente aquí no lo ves. Aquí no lo ves porque está en una sola vela, pero cuando te trasladas a una vela a velas semanales, te vas a dar cuenta que aquí había un bloque de pedidos. Recuerdas que este es el bloque de pedidos validado. Ok. Si todavía no has entrado en contexto con estos términos, te invito a que veas en nuestro canal de YouTube de Admiral Markets Chile. Donde tenemos anclado un webinar de introducción al trading institucional, donde superficialmente hablamos de algunos de los conceptos que te aseguro que te va a servir para entender un poco más estas clases. Ahora bien, una vez que tenemos el bloque capitalizado, el precio no más que subió a buscar esa huella institucional, esa huella de precio, el precio capitaliza y esto es una buena oportunidad porque si mides un Fibonacci entre máximos y mínimos, el precio ya ha llegado a una zona de 61.8, 75, una golden zone, el OTE o Optimal Trade Entry, que confluye con un bloque de pedidos. Y acá también vas a conocer más adelante lo que son las brechas de valor razonable, que vendría siendo desde este mínimo hasta este máximo de esta vela. Y eh, prácticamente esta zona que estás viendo aquí es una zona de imbalance. Se movió el precio tan rápido que no hubo tiempo de eh, ofrecer buenos precios. Y el algoritmo busca reequilibrar esos precios, cotizar en conjunto con estos precios que tenemos acá en desequilibrio para poder cotizar. Entonces esto también pertenece a las huellas de los institucionales. Una vez que tenemos esa zona marcada, el precio te da la oportunidad, entendiendo de que estás en un sesgo direccional bajista, aprovechando el order flow bajista, vas a poder operar una venta con mayor precisión. De esta manera lo vemos más claro. Aquí tenemos identificado el bloque de pedidos. Ok, mira cómo el precio sube, capitaliza y se va a la baja. Esto, viéndolo en una gráfica semanal, se ve de esta manera. Pero si yo me traslado a una vela mensual, yo voy a utilizar en referencia este mínimo. Y mira cómo el precio, este, este mes me dejó el mínimo. Es decir, tengo el mínimo del mes 1. El máximo del mes 1. Luego de eso viene la vela roja, esta vela roja, donde tenemos el máximo y tenemos el mínimo, que corresponde a este mínimo y a este máximo. Y luego de eso, vemos que viene el máximo, que sería este máximo, que es el precio donde viene a capitalizar. El precio sube, se mete en el bloque de pedidos y termina bajando, neutralizando los mínimos anteriores. Entonces es importante, esta es la vela verde mensual, esta es la vela roja bajista y esta vela que es la formación es simplemente se ve como una manipulación, esa gran spike que llega a capitalizar las órdenes. Si tú te bajas de temporalidad aún más, vas a poder ir refinando esos niveles. Por eso es importante que para, a la hora de realizar un trade tú puedas ir pasándote de mensual, semanal. Después a la gráfica D1 o diaria, luego de eso bajas a H4, H1 y vas filtrando de manera que cada vez se hace más pequeño y eso te ayuda a reducir riesgos y a tener una mayor precisión. Eso lo vamos a aprender acá. Ahora, en términos de price action, conozca cómo funcionan los bloques de pedidos dentro de una matriz. Los bloques de pedidos vendrían siendo este: todo esta vela es un bloque de pedidos. Recuerda que al inicio de esta lámina o este curso te hablaba de esta clase que teníamos un impulso alcista y que posiblemente este era el swing high o el alto más alto mensual y se, por eso se había formado esta vela verde y ahora empezamos con un sesgo direccional bajista a una consecuencia de unas velas consecutivas rojas hacia la baja. Tenemos un bloque de pedidos validados que sabemos que es un bloque de pedidos. El bloque de pedidos es esa vela validada, una vela en candle, bien sea en este caso bajista, para validar el bloque, eh, que cierra por debajo del área sensible o el mínimo de la vela anterior. Si todavía no, no me quiero extender con este concepto, porque es algo que vamos a ver más adelante y es algo que superficialmente lo enseñamos en el webinar de introducción al trading institucional que está anclado en nuestro canal de YouTube, vas a poder eh, tener mayor referencia de lo que estamos hablando en cuanto a los bloques de pedidos. Ahora, tenemos el bloque de pedidos más pequeño, pasado en la temporalidad. Fíjate que aquí arriba hubo una neutralización de liquidez. Aquí no lo ves porque está en una sola vela mensual, pero recuerda que una, dos, tres, cuatro velas eh, alcistas, prácticamente tres velas alcistas y una vela negativa, esa vela lo que hacía era tomar liquidez, una vez que tomamos la liquidez y hacemos un último latigazo, el precio inmediatamente se cotiza a la baja. Entendiendo esto en el price action, ya tenemos otro una sola vela verde que si tú desglosas esta vela verde semanal, quizás en velas diarias, en cinco velas diarias, tú vas a poder ver diferentes velas alcistas. Tú desglosas esta única vela semanal y posiblemente en una temporalidad menor vas a ver una una un movimiento consecutivo de velas eh, alcistas, ¿ok? Entonces eso comprende lo que es un bloque. Ahora tú te harás la pregunta, bueno, ¿cómo hago para filtrar cuál es el mejor bloque? Eso es algo que vas a aprender más adelante en las últimas clases donde hablaremos de bloques de pedidos institucionales específicamente. Vamos a conocer exactamente eh, cómo funciona, cuál es la anatomía de un bloque de pedidos institucional. ¿Qué hay detrás de ese secreto? Entre otras cosas. Ahora, tenemos la identificación del bloque de pedidos en su área sensible. Ok. La área rosada que te mencioné antes es la brecha de valor razonable, ok, que en este caso se fue balanceada o reequilibrada, porque se tapó por completo. O sea, el precio viene a taparla, a reequilibrarla o rebalancearla y capitaliza el bloque de pedidos. Hay múltiples tipos de bloques. Están los bloques de mitigación, están los bloques de propulsión, están los bloques de, re de, de rechazo, eh, el, el, los interruptores. Esas son cosas que a medida que vayas avanzando vas a poder ir ente entendiendo. Pero en primera instancia no quiero que te desvíes y quiero que de alguna manera trates de ver todos los bloques como una zona reactiva en el precio. Más adelante sabrás cuál es la diferencia de cada una de ellas pero de momento para como sé que son conceptos que son muy nuevos para ti y que tú estás aprendiendo y estás interpretando esto para que no sea tan invasivo eh, es ideal que puedas identificar ese bloque o esa zona como una, un bloque de propulsión en este momento para ti todos los bloques identificados van a servir como bloques de propulsión y ese bloque capitalizado ok vamos a dar muchísimos ejemplos de ello Fíjate cómo el precio, una vez que capitaliza, baja y todos los mínimos semanales con esta vela, esta vela cuando va bajando, ya esta vela neutralizó los máximos de la, del, de la, de la semana anterior. Esta vela verde neutralizó los máximos de la semana anterior. Cuando el precio capitaliza esa zona y ya neutralizó, el precio rechaza la baja. El precio eh, deja el mínimo y cierra aquí. Ya me dejó liquidez expuesta. Liquidez expuesta y liquidez expuesta. ¿Qué va a hacer la siguiente semana? La siguiente semana va a subir, ¿ok? A una zona de premium, ¿ok? Quiero que te enfoques en esta zona. Vamos a ver en una menor temporalidad, ¿ok? Ya tuvimos la capitalización, perfecto, ¿ok? Ya el precio reaccionó allí, ya el precio neutralizó una semana anterior, ya el precio no tiene por qué volver eh, a cotizarse. Allí sí si va a ser bajista, ¿cierto? Entonces quiero que entiendas de que esa vela tiene un rango. Y como en esta clase estamos hablando de las matrices y de los rangos, esa vela semanal va a tener eh, un máximo. Va a tener un máximo. Y va a tener un mínimo. Y ese máximo entre ese máximo tú mides un Fibonacci entre mínimos y máximos y te va a dar una zona de equilibrio del 50%. Y todo lo que está en la parte superior del 50% es, es considerado la zona eh, premium, que es el área rosada. Y sabes que todo lo que está por debajo del 50% es considerado el área de descuento o eh, oferta, ¿ok? Tienes oferta y demanda. Entonces, si estamos eh, cotizándonos en la parte superior de ese cuadrante, Okay. Supongamos que tenemos una matriz. Esto es una matriz entre el máximo y mínimo, y el precio tiene su 50%. Aproximadamente ves que la vela semanal vino a cotizarse en el 61,8%. Si tú esto lo desglosas en H1, M15, vas a ver que de manera oscilatoria. El precio aperturó aquí, hizo la manipulación, el, la subida hasta alcanzar la zona cara para después desplomarse. ¿Y cuál es el objetivo del precio? El objetivo del precio fue alcanzar mínimos anteriores. Entonces, si ejecutaste una segunda venta aquí, aprovechaste todo este impulso para tomar liquidez neutralizada, liquidez neutralizada y liquidez neutralizada. De esta manera vas a ir entendiendo cómo eh, funciona el... Los, o sea, cómo funcionan los rangos de precios en el trading institucional. Viéndolo de esta forma, eh, quiero que nos traslademos a la primera clase en donde hablábamos de neutralización de liquidez. Fíjate cómo el precio neutraliza abajo, neutraliza arriba, va tomando liquidez y luego va cambiando de estructura. Si tú esto lo trasladas a una temporalidad menor, vas a ver que está haciendo un market shift o quiebra estructural de bajos más bajos, altos que no llegan a ser altos más altos. Y de manera oscilatoria, si aquí estamos en semanal, tú te vas a D1 o a H4 y vas a ver que el precio está oscilando cada vez haciendo mínimos más bajos. Luego de este impulso completo bajista tienes un retroceso y el retroceso entre este máximo y este mínimo viene por encima del 50% a cotizarse caro para continuar su dirección bajista. Muchas personas ligan esos movimientos con... Eh, términos chartistas, eh, como por ejemplo ondas Elliot, ¿ok? Hay personas que pueden decir, ok, mira, tengo la primera onda, la segunda onda, la tercera onda, que es la más larga, la cuarta onda y la última onda. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco impulsos, ¿ok? Eh, básicamente, quiero que lo interpretes de cómo lo ve un retail trader. Y cómo lo ve un institutional trader, ¿ok? Un retail trader se orienta por eh, dibujos, por figuras chartistas, por eh, esquemas, eh, por banderines alcistas, bajistas, triángulos ascendentes, descendentes, mmm, banderines, etc. En donde realmente al mercado no le importa esos patrones. Esos son simples patrones que a veces funcionan, a veces no. Y no le quito mérito a esas estrategias, pero eh, si bien es cierto que eh, esto estamos tratando de fusionar de alguna manera cómo piensan las instituciones, a las instituciones realmente le interesa dónde está reposando el dinero, dónde están los stop loss, dónde está la liquidez del mercado. ¿okay? Y si nosotros queremos empezar a pensar como los institucionales, tenemos que dejar un poquito a un lado. No, no dejar de conocerlos, porque es importante conocer cómo piensa un retail trader o, o dónde está viendo sus stops o dónde está viendo sus objetivos un retail trader. ¿Cómo pensaría un retail trader? Porque si nosotros nos vamos a pasar del lado de los tiburones, tenemos que eh, ver cómo piensan los peces.